Recibiendo la visita del gobernador Beretilnek de la provincia de Río Negro, bueno, una provincia amiga, un gobernador amigo. Acabamos y con INVAP, con el presidente de INVAP. Como ustedes saben, INVAP es una empresa de la provincia de Río Negro y que tiene desarrollos tecnológicos desde energía nuclear hasta en todas las áreas. Así que acabamos de firmar con la Secretaría de Energía, la empresa GEMSE, un convenio de cooperación, de colaboración. El objeto es trabajar juntos un proyecto de una planta solar térmica en Cauchari con tecnología del INVAP que ya viene desarrollando. Nuestros equipos técnicos ya se han puesto a trabajar y esperamos poder el año que viene a ver si podemos concretar este proyecto, que nosotros ya hemos trabajado también el financiamiento, pero lo más importante es el aporte tecnológico de INVAP para nosotros con el Instituto de Energías Renovables, y establecer un vínculo fuerte con INVAP es como central. El gobernador Morales ha generado en la Argentina, yo podría decir que la política más exitosa de energía, de nueva energía, energía no contaminante, y a través de los parques solares. Y en distintos encuentros que hemos tenido pudimos ponernos de acuerdo en algunos proyectos estratégicos hacia mediano plazo, como es el caso de este nuevo proyecto que firmamos hoy. INVAP es una empresa de la provincia de Río Negro, es una empresa más importante en tecnología de América Latina, constructora de radares, constructora de satélites, constructora también de reactores de investigación nucleares o reactores de medicina nuclear. Así que, por lo tanto, a partir de los proyectos de modernización que tiene la provincia de Jujuy o de generación de energía limpia, nos pareció sumamente oportuno que una empresa tecnológica de este nivel pueda trabajar en conjunto con la provincia de Jujuy.